Tuvimos un gran apoyo a la propuesta que realizamos como mesa técnica número 6, debido al incremento de los casos de COVID dentro del Cantón Salcedo. Nosotros, como administradores de varias unidades que estamos en contacto directo con el comercio, con la ciudadanía, hemos estado en contacto directo con los desechos sólidos y muchas más áreas contaminantes. Hemos sido fieles testigos de que estamos en una crisis sanitaria bastante fuerte. Como lo dijo el señor alcalde, al momento es importante mantener la salud de los ciudadanos. La economía se va a detener por determinados días, pero vamos a precautelar la salud de nuestros habitantes. Por tal motivo, se resuelve cerrar todas las plazas y mercados del cantón desde el 18 de enero hasta el 23 de enero del año 2022. Se ha propuesto realizar esta rueda de prensa para poder poner en conocimiento tanto de productores, de comerciantes y de consumidores de esta resolución tomada. También se solicitó apoyo a Policía Nacional, Jefatura Política, Comisaría Nacional, a la Dirección de Servicios Públicos, a la Jefatura de Seguridad Ciudadana, para poder realizar los controles respectivos y evitar que la gente que no acate estas resoluciones quieran hacer feria. Vamos a desplegarnos en diferentes puntos estratégicos para impedir que ingresen los productos a las diferentes plazas de acá del cantón. También estamos trabajando en la socialización ya con los comerciantes y con los productores para tratar de alcanzar con esta noticia a la mayoría de ellos, ya que es muy importante mantener este espacio abierto, este espacio de que no exista contacto entre personas, para tratar de detener este virus. También se les solicita a ustedes como medios de comunicación el total apoyo para difundir lo resuelto en beneficio de la salud de nuestros habitantes. Acá nosotros, como funcionarios municipales, tenemos una gran cantidad de compañeros que se encuentran aislados porque se han contagiado de COVID. Estamos en una crisis en la unidad de desechos sólidos, tenemos personas que no están operativos porque están bastante enfermos y otros que son vulnerables y que se han puesto a buen recaudo. Estamos trabajando con un 40% de personal, por tal motivo estamos también haciendo lo imposible para dar el servicio. Por otro lado, no solamente se va a cerrar plazas y mercados, también vamos a cerrar el camal municipal, ya que de las 9 personas matarifes que son quienes faenan, solamente están sanos 3. El resto tienen reposo médico y por tal motivo no podemos nosotros operar con 3 personas, ni tampoco podemos operar con personas enfermas, ya que procesamos productos de consumo humano y lo importante es precautelar la salud pública. El cementerio municipal se va a restringir el ingreso, solamente se va a permitir el ingreso de 15 personas en caso de existir un traslado o alguna inhumación. Para visitas, para arreglos, están suspendidos hasta terminar el mes, hasta el 30 de enero, hasta que lleguen nuevas resoluciones y ver cómo estamos en los contagios acá en el Cantón Salcedo. Eso es lo que se ha determinado el día de hoy en la sesión del COE cantonal en beneficio de la salud de todos los habitantes. Muchísimas.